Hi everyone, my name is Maida Goldberg and welcome to this amazing show and this amazing interview with one of the great flamenco artists of the world and one of the great flamenco dynasties of the world, África Fernández. I am honored to be able to interview her today and I'm going to turn the microphone over to her. And, ay, si yo tengo que estar hablando en español. Okay, I'm going to say that all in Spanish again. So my name is, soy Maida Goldberg y tengo el honor de estar aquí con vosotros, con una de las mejores artistas y de las mejores dinastías más importantes del flamenco. Os presento a África Fernández. Buenas, el placer es mío. Ya me ha presentado Meira, soy África, Afri de la Faraona. Ese es mi nombre artístico. Solamente mi nombre artístico, en realidad, me lo puse yo misma. Yo desde jovencita tenía otro nombre porque me siento así. Soy de ella y así me puse. Y para mí es el placer de que estéis todas, de verdad, apoyándome con todo el amor del mundo. Y le doy las gracias a Graviela, a Nora, a Jimmy, Cayoco, Fred y la otra muchacha, no sé quién es. También le doy las gracias. Y aquí estoy. Yo soy Gabriela Estrada, voy a estar traduciendo para los compañeros de inglés a español y español a inglés. Es un honor para mí, Afri, apoyarte con esta entrevista y estar rodeada de los compañeros. Empiezo traduciendo lo que Afri acaba de decir, and translating into English. So my name is Gabriela. I'm going to be translating back and forth, English to Spanish, Spanish to English. It's an honor for me to be here translating for Africa and to be surrounded with our friends and colleagues. Translating what Afri just said, she said her name is Afri de la Faraona. That is her artistic name. She chose that name because she feels like that. She feels that that represents her. And she chose that name because it represents a lineage to a Faraona, her mother. She would like to thank all the participants involved. She would like to thank Fred Phillips, Kayoko, África, Meira, Moriah, Carolina, Jimmy, Mundo Directo, Nora Sotelo, and Manolo Lolo. Thank you, everybody. And I also want to just add Flamenco Vivo. Agradecimientos, también quiero añadir agradecimientos a Flamenco Vivo. Y no sé, África, si tú querías que Nora y Jimmy y Cayocos nos saludaran un poquito y nos digan un poquito de su papel en este proyecto. Y luego me gustaría, África, que tú nos contases un poco quién es tu madre, por qué, o sea, por qué la faraona y quién era la faraona. Y por favor, cuéntanos un poco de tu familia y de tu madre y de tu familia. So, antes de que conteste Afri, voy a traducir. Perdona, Afri. So, Meira also wants to thank Flamenco Vivo, Carlota Santana, for supporting in this live streaming interview that we're going to have. She knows that Afri would like to introduce Cayoco, Nora, Fred, and some of her colleagues to let us know who they are and how they contribute to flamenco and to how they support Africa. And also, Meira would like to ask Africa to tell us who is her mother, what is the relevance of her in this lineage. Thank you, Africa. Si quieres continuar contestando las preguntas. Gracias, Gravela. Bueno, pues contarte de mi familia. ¿Qué puedo contar yo de mi familia? Como familia, para mí, único. Por las crianzas que nos han dado desde pequeños, por la humildad que nos han inculcado y por el amor a los mayores, el respeto a los mayores
y simplemente la unión familiar. No sé si es porque lo llevo o porque me han criado. Por el amor más grande del mundo que le tengo al flamenco, gracias le doy por venir de donde vengo. Super, de mi madre. Perdón. De mi madre, Meira. ¿Qué te puedo decir de mi madre? Yo creo que me quedo corta. Ya no como madre, sino como persona. Como corazón y como flamenca, ¿cómo la puntúo? Pues 100%. Con todo mi respeto, estaba enamorada de su arte. De hecho, ¿te acordarás de la gira de Flamenco Puro? Yo entonces tenía 4 añitos, los cumplí allí, además. Allí le pusieron la gordita de oro. Su nombre artístico era La Faraona. Y allí revolucionó toda América y la pusieron la gordita de oro. Gracias, Afri. Voy a traducir. So, answering to Maida's question, asking Afri to tell us about her mother, Africa is answering, what can I say about my mother? As a family, we were unique, not only because of the way we were brought up or the legacy they have instilled in us since we were young and little, the humility, the humbleness they have invested in us, the love and respect for the elderly, the family unity, but also because I have all this inside of me. I don't know if it's because I have it or because I've been brought up with that. And also from the great love I have towards flamenco. About my mother, I think anything I would say would not be enough. How to explain about her like a mother, like a person, like a flamenca? How can I ever punctuate all the details about her? Just 100%. With all my respects, we are all enamored about her art. We Meira would remember that wonderful tour, Flamenco Puro was a title that showcased here in New York with Mel Howard. Right there through that show, she was given the nickname of the golden gordita, but her artistic name was actually La Faraona. Adelante, Meira. Y África, por favor, cuéntanos del espectáculo que vais a hacer el 28 de febrero. Cuéntanos cómo se titula, quién actúa, quiénes son los artistas, qué conceptos tenéis, qué propuestas tenéis. Cuéntanos del espectáculo que estás montando. So Meira has asked Africa to please tell us about this event that we're going to stream on February 28th. Who are the artists participating? What is this performance about? If she can tell us more about this performance. Adelante, Africa. Pues el espectáculo, Meira, está claro que va en honor a mi madre. No es un homenaje, la gente se piensa que es un homenaje, no, ella tuvo su homenaje, ella, para mí sería un poco todos los homenajes, ¿no? Pero no, no es un homenaje. Esto es más que un espectáculo, más que esto es un sueño hecho realidad. Un sueño que mi madre me transmitió, como bien digo, en el espectáculo, en una de las ocasiones. Mi madre en un sueño me dijo, vámonos Afri, Afri su mamá, vámonos a bailar. Yo tuve un parón en mi vida, yo bailaba de jovencita, mi pareja era Farruquito, mi primo hermano, y yo tuve un parón, me casé de jovencita, tuve 5 hijos, entonces era difícil seguir. Mi madre siempre luchó y luchó. Afri, venga, Afri, siempre estaba ahí, siempre, la verdad que era más pereza, el ponerme los críos, tal.
pero sí lo consiguió. Entonces, ese es el espectáculo, la lucha que mi madre tuvo hacia mí. Gracias. Desde que mi madre se fue, yo no paro, es que no ceso de tener mensajes de ella, sueño con ella, que me lo revela, pero con todo mi respeto, no es un farol, como se suele decir, es realidad. Es realidad, mi madre en un sueño, al mes y medio de partir, ella me dijo, Afri, su mamá, vámonos a bailar. Entonces, claro, va a ella, por ella y para ella. Gracias, Afri. Traduzco ahora. Someira asked Afri, you can tell us about this performance on February 28th. Who are the artists and what is the motif? So Afri has clarified, this is a performance as a homage to her mother, even though it's not necessarily a homage per se. She already had her performance homage and an event, but all the events in her honor that would be performed would not sum to be enough to what she would deserve. This performance is to honor her legacy and her memory, and has been sparked by a dream that has become a reality. A dream in which Africa's mother transmitted to her about this performance, about this show, this program. It is, in this dream, her mother said, come on, Afri, let's go dance. And Afri explains that she started dancing very young, and also very young, she got married and she had 5 children. She is a cousin of Farruquito, so it was hard for her to continue touring and with the shows, raising 5 children. And her mother would constantly tell her, come on, let's go back. But she found it a little bit challenging with her 5 children. But eventually, her mother was able to get her back into performing. Africa says that since the departure of her mother, when she passed away, he hasn't stopped having messages from her. He dreams of her. And with all the respect, it's not like they say it's a light, it's a reality. It is, ever since it had been a month and a half when she departed, that she had this dream and she said, Afri, come on, let's go dance. So this performance is for her, to her, and in honor of her. Y África, cuéntanos de los artistas. ¿Quién te acompaña en este concierto del 28? Pues aquí me acompañan los que de verdad querían a mi madre. De verdad. A la guitarra viene Antonio Santiago Ñoño. Al cante viene Mari Bizarraga. Ezequiel Montoya, Chanito. Al bajo viene Melchor Borja. A la percusión viene Manuel Lozano, mi hijo. A las palmas viene Pablo Lozano, mi hijo. Al baile viene mi hermano El Barullo. Y una servidora. So the cast for the performance we're going to be streaming on February 28th, Africa answers that those who are involved are those who really loved her mother. Playing the guitar, we're going to have Antonio Santiago El Noño. Singing al cante, we would have Mari Bizarraga. We would have also Ezequiel Montoya Chanito. With the bass, we will have Melchor Borja. Percussion, her son, Manuel Lozano. Doing palmas, accompanying with palmas, her other son, Pabi Lozano. And dancing with her brother, El Barullo.
Explico un poquito, perdón. Esto fue, claro, al yo tener ese sueño, yo rápido llamé a los que de verdad y les conté. Y dije, mira, esto hay que hacerlo sí o sí, porque ha sido un sueño. Y todos me dijeron, pues allí estamos. So Afri adds that she wants to explain that when she had this dream, she called everybody and said, we have to do this. She explained about it and everybody said, absolutely. Y una última pregunta, África. ¿Por qué en estos tiempos tan difíciles y tan duros, por qué montar el concierto ahora? Muchos motivos, mira, por no decirte todo. Muchos motivos, ¿por qué? Porque es verdad que desde que mi madre partió, hace unos años, no dejé de bailar. Empecé y no dejé de bailar. Al estar el mundo ahora mismo con esta desgracia, pues sí que es verdad que te acuerdas más de los tuyos, que valoras más la vida, valoras más los momentos. Y como que una se pone un poquito más melancólica, más rara. Y yo tuve sueño, dije ahora, este es el momento. Se hace todo con mucho más amor. Ahora tenemos muchísima más fuerza en la unión. Y yo pienso que a pesar de los momentos tan difíciles, como Meira dice, que estamos sobreviviendo, es cuando una persona de verdad se nota que está ahí. Gracias. Translating for Afri and Meira just said, so Meira asked Africa if she could tell us why during this challenging moments she has chosen this moment to create and present this production. And Africa says there are many reasons, not one, many, but just to focus on one of them, since her mother died, she encouraged her to get back into dancing. She has not stopped. And now that in the world, throughout the world, we're going through this pandemic, this challenge, Africa says, in these moments, we remember more the loved ones. You value life further. These are the moments that you can also get a little bit melancholic and strange. And she had this dream and she said, it is now. This is the moment. And in these moments, you do things with far more love. This is a time that we need to have, that we have more strength in our unity, in being together. And she feels that despite the challenging moments, we are surviving, and this is these kind of moments is where you can really see who the person really is, who people really are. África, ¿tienes algunas palabras como para despedir? Yo me despido diciendo que tengo mucha ilusión de estar ahí el 28 y tengo mucha ilusión de que sigas, que sigas en esta línea, que sigas ofreciendo al mundo esto, es tu arte tan, tan magnífico y tan importante. Bueno, despedirnos. Yo creo que despedirnos eso nunca queda bien. Pero bueno, vamos a terminar por hoy. Llevamos ya varios trabajitos hechos, gracias a Dios. Y despedirme y dar las gracias a Carlota Santana, Flamenco Vivo, a todas vosotras con todo mi corazón, de verdad, porque el calor y el apoyo que estoy recibiendo de todas me quedo corta a la hora de hablar. Dar las gracias a toda mi compañía, porque están ahí a cañón. Y cómo no, darle las gracias siempre
a mi madre. Ella es la culpable de todo. Thank you, Africa. So translating Maida's last question, she asked Africa if she has any words to close this introduction. And before giving the turn to Africa, Maida wanted to say that she is looking forward to be there on the 28th with great expectation, with a lot of excitement. She wishes Africa to always continue with this line with her art that is so magnificent. And Africa answers that indeed, saying goodbye is not the best way to see this. It's actually a pause. But for now, it's a pause for today since they have been rehearsing and we have been preparing this. But she wants to say before we close this interview that she has continued doing several work options during this pandemic, and thank to God that she is grateful for this. Before closing this interview, she wants to say thank you to Carlota Santana and to the organization Flamenco Vivo for streaming and supporting this streaming. She also wants to thank each one of those present in this interview. She says that whatever she can say is not enough to thank from the bottom of her heart everything, the support, the love that everybody is shining and giving her at this moment, her crew, her company, and all the people in the technical side to this. And I just want to add, as Gabriela, that I am very happy to be here. I admire the resilience with Africa is not only leading the path as an artist, reaching out across the Atlantic to continue sharing her art, but also as a human being, as one of the members of her legacy, the Gitana, de Corazón y de lo mejor del mundo. So, Africa, quería decir que yo agrego que para mí es un placer acompañarte, que me quito el sombrero de todo corazón por lo grande que eres como persona, como mujer, como artista y lo que representas uniéndonos a través del Atlántico y dándote ejemplo, especialmente un ejemplo de verdad de ole a toda la comunidad del flamenco. Muchas gracias. Muchas gracias, Graviela. Quería también añadir una cosita. Solamente dos palabritas porque sé que la mayoría no... No me gusta, pero la voy a obligar. Quiero de que Kayoko, Nora, Jimmy, Freddy, la podéis traducir. Desde que quiero que diga que desde las partes del mundo que estáis apoyando y que estáis ahí. So, Afri would like to ask Kayoko, Nora, Fred, Jimmy. Si me olvido de alguien, perdón, si me olvido de alguien, ¿lo recordáis? To please let us know about them and where they are so we can see all the unity and all the different places in the world we are. Kayoko, do you want to go first? Aunque sea en inglés. I'm from Japan, and I'm a student of Africa, learning flamenco from her, and I love her art, but not only about her art. As a person, as a woman, I respect her, and I love her so much. And I'm so excited about this performance on 28th. Thank you. Gracias, Kayoko. Dice que ella está conectándose desde Japón, que ella ha aprendido flamenco de África, que le tiene muchísimo cariño, no solo como persona, sino como mujer, y que, bueno, que le tiene, que la quiere de todo corazón y que está muy ilusionada por esta presentación que vamos a tener el 28. Muchas gracias, corazón. ¿Y Nora, quieres seguir?
El micro, ¿ya? Sí. Ya. Bueno, pues los saludo desde Chicago. Yo soy promotora de música del flamenco desde Jalisco, México. Venimos a Chicago y aquí hemos hecho 15 años trabajando. Aquí me tocó conocer a Afri, pues decirles que gracias por la oportunidad. Ha sido una bendición y un honor estar con este equipo y hacer un poco de contribución fomentando la presentación en Chicago, que donde me tocó conocer a Afri, disfrutar de su arte y ver la grandeza que tiene. Y pues solo decir que es un momento tan difícil que vernos unidas y solidarias el día de hoy creo que me da fuerza para seguir adelante. Y pues también estoy muy, muy feliz esperando que llegue el día 28 para disfrutar eso. Ole por todas. Muchas gracias, Nora. Gracias. So translingua Nora Sotelo has just said, she is joining us from Chicago. She's a music, flamenco music promoter. She is from Jalisco, Mexico. Arriba Jalisco. Yeah. She has known Afri, she got to know Afri in Chicago. She wants to thank Afri for this opportunity. It's a blessing to be part of this team. She has been representing flamenco and music from Chicago. That's where she got to see Africa and realize the greatness she has and contains. And Nora also wants to express that she is very happy to see us all united in solidarity, giving each other support and strength to continue going forward, and that she looks forward with great enthusiasm to see this performance on February 28th. And Jimmy, will you say a few words? Sí, me llamo Jimmy K. Ramos. Soy la maestra y una bailarina aquí en Sacramento, California. Vengo desde San Antonio, Texas, y tengo el gusto de conocer a África hace unos años. Y me da mucho gracia de poder apoyar, como se dice, África, un pedazo de artista como usted. Y espero que puedo seguir apoyando como puedo, más que todo de presentándote de esta manera y utilizando toda la tecnología que yo conozco y que tengo a mi vera, para que podamos quitar la distancia dentro de los artistas en España y aquí en los Estados Unidos y toda parte del mundo. Eso. Lleva razón. Gracias, Jimmy. Traduzco al inglés. So Jimmy is Jimmy Ramos. She is a dancer and a flamenco instructor, teacher, professor from Sacramento, California. She comes from San Antonio, Texas. She had the pleasure of meeting Africa a few years ago. She is happy to be here to be able to support this initiative and support Africa, who she considers a pedazo de artista, which means a great artist. She is happy to continue supporting her and introducing her this way using technology, not only to support Africa, but also to continue uniting and reducing the distance between artists, flamenco artists in Spain and across the world. Una cosita, Meira, me preguntaba por si alguien quería hablar algo. ¿Podría ser el momento? Hombre, claro. Tengo aquí, sí, perfecto. Tengo aquí a mi hermano, lo presento. Ahora sí quitamos el... Si no, no escuchamos los dos. So, Afri, I think her brother. África, hay que poner los auriculares. Perfecto, te lo paso. Toma, uno es el que funciona. El de aquí. Este me parece que es. Mira, ¿Hola? Yo no escucho. Entonces este. ¿Eh? A ver, ahora. Te escuchamos. ¿Y por qué se escucha por ahí? Ahora.
Bueno, pero si me escuchan, déjalo así. No, me escuchan mejor así ya. Ahora sí, perfecto. Yo los oigo. Te escuchamos perfecto. Ahora sí os escucho. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Barullo, ¿puedes hablarnos un poco de tu presencia en este concierto? ¿Qué estás haciendo? Dinos un poco de cómo sientes tú el arte, cómo sientes tú el flamenco. Pues mira, mi presencia en este proyecto creo que es la mejor en cuanto al cariño, porque se trata de una cosa en memoria a la maestra, ¿no? A mi madre, a la faraona. Y bueno, pues mi presencia es aportar cada granito de arena que yo tengo en mi sentir y cada idea que entre todos pues forjamos e intentamos llevarla al escenario para que el público la disfrute y nosotros también. Y bueno, mi manera de ver el arte, pues para mí desde chico ha sido como un juego, ¿no? Lo hemos vivido en casa y para mí ha sido un trabajo, que ya de mayor pues sí se convierte en un trabajo, ¿no? Pero más que nada es un disfrute, ¿no? Thank you. So translating what Barullo, Africa's brother, is saying, Maida has asked him to please introduce himself and to tell us about this project, this performance. Barullo has said that his participation is through love, that love not only to the project, but also to the mother who has been there, his and Africa's teacher or leader in the learning process, La Faraona. It's guided by his feelings, how he takes those feelings and that love to the proscenium, to the stage, and he hopes that the audience can enjoy it as much as they enjoy it themselves. He expresses that for him, flamenco, growing up, flamenco was like a game, like just playing, not like something that was imposed like work, even though it is work, especially professionally, but it's more an enjoyment. Y yo creo que debemos de pasar también a Fred la palabra también. Así que Fred, I'm going to just say this in English. Would you just say hello and tell us a little bit about yourself and tell us about your new project? Hello, everyone. I'm Fred. I am the CEO of Philips Broadcasting Network, which is tying these countries together, look like, so that we can enjoy some artists from way over in Spain, Argentina, and everywhere else. We got people in New York here, Chicago, and so what I'm doing, and I've been doing this for about 3 months now, is opening up the ability for everyone to be able to communicate. Since a lot of us now are pretty much sheltered, a lot of things are closed, I decided to start this broadcasting network so that I can tie things together for people who are not able to meet. And so this is a hobby, but it's quickly becoming a business because I have to be able to do this professionally so that the product comes out looking good. And that's why I'm here. I'm here to make sure that this concert goes off without a hitch and that people are able to join in from anywhere in the world and view the concert. And it's so good meeting all of you, Africa. It's so good to meet you. Jimmy Kay and I have been knowing each other for several years. I've went and seen her dance before in the San Jose area, so I'm very familiar now with flamenco. So I am not just a person who's just coming to assist with the broadcasting. I am here because I actually like the dance. I like the guitars, and so that's why I'm here to help out. Thank you, Jimmy. Thank you, Fred. I'm going to translate now. So voy a traducir al español lo que Fred acaba de decir. Él ha dicho que él se llama Fred Phillips.
Él es director de la compañía de televisión Philips Network, con el cual él está intentando unificar diferentes países y comunidades en diferentes países. Por ejemplo, ahora mismo estamos conectando con gente con Argentina, con España y diferentes sitios de Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, California. Esto que está él haciendo ahora mismo, lo ha estado haciendo ya por 3 años. Ha salido pues de la necesidad de comunicar a las personas, especialmente ahora que estamos cada uno resguardados en nuestros hogares. Él ha decidido hacer esta producción de lanzamiento telecasting o televisivo por los medios de la web para unir a personas. Empezó como un hobby, como algo de ocio, pero se está convirtiendo en un negocio puntero. Además de hacer la intención de hacer un producto de calidad, está aquí participando con nosotros para apoyar en que el concierto de Afri, que estamos haciendo en homenaje a su madre, pueda salir adelante sin ningún altercado, que salga de la mejor manera posible. Y quiere también expresar el gusto que le da de conocer a Afri. Él conoce ya a Jimmy desde hace años, colaboraron ya anteriormente. Él le ha encantado el flamenco, le encanta la guitarra, la ha visto bailar, ha estado en California también apoyándola y pues está aquí porque quiere apoyar también a Afri. Thank you. Y con eso creo que hemos llegado al final de esta pincelada y en esta entrevista de estos grandes artistas. Y ahí os esperamos el 28 de febrero. So with this, Maida is closing this interview. She is saying that we have done our introduction, that we are looking forward to see all everyone watching, viewing, listening to this amazing production on February 28th. Gracias, Maida. Gracias, Africa. Gracias, everybody.